Conferencia El Nuevo Concepto de la Historia como Ciencia, por el doctor Carlos Barros, profesor de la Universidad Santiago de Compostela. Queridas colegas, agradecer en primer lugar, naturalmente, a Enrique Ayala, presidente de este congreso, y a la secretaria ejecutiva, la eficaz colega Guadalupe Soasti, la invitación a participar en este evento con unas reflexiones sobre nuestro oficio común, la historia. No quiero empezar sin rendir homenaje a la institución que nos acoge, a la Universidad Andina Simón Bolívar, felicitando al Ecuador en su conjunto por esta institución que he tenido el gusto de conocer, no solo por sus maravillosas instalaciones, sino por su nivel académico, su dimensión internacional y su compromiso firme con las comunidades andinas, con la ciudadanía, con el proyecto bolivariano. Enhorabuena, demuestra que el sistema universitario del Ecuador está a las alturas de los mejores sistemas universitarios, y no solo pienso en el mundo académico latino. Yo, claro, voy a hablar sobre por un nuevo concepto de la historia como ciencia, podríamos decir también la historia como ciencia, una actualización crítica, yo diría autocrítica. Yo haría también una sentida autocrítica de las queridas escuelas que nos precedieron y a las que tanto hemos amado, de las que tanto hemos aprendido, del siglo XIX y del siglo XX. Me refiero al positivismo y me refiero al materialismo histórico y me refiero a la escuela de Anales, entre otras. Obviamente, después de más de 40 años de pensamiento crítico, dejará de ser crítico si no es pensamiento autocrítico. Lo advierto porque yo sé que en el contexto de esta exposición no es necesario defender el legado de las escuelas fundamentalmente que nos formaron en el siglo XX, la historiografía marxista y la escuela de Anales, amenazadas por una crisis y por otras iniciativas historiográficas, unas orientadas hacia el siglo XIX y a la vuelta de la vieja historia y otras orientadas hacia un supuesto futuro que niega la historia como ciencia y la profesionalización de nuestra disciplina. Por lo tanto, me vais a permitir que sea sentidamente autocrítico. El punto de partida de la reflexión sobre el concepto de la historia como ciencia en este tránsito histórico civilizatorio entre el siglo XX y el siglo XXI es una encuesta internacional que hemos realizado el equipo de Historia de Debate Internacional, pero cuya sede está en España, en las universidades españolas, y yo concretamente soy profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Hemos celebrado entre el año 1999 y 2001 una encuesta sobre el estado de nuestra disciplina en el mundo, inédita, nunca se había hecho, y no aconsejo que nadie lo intente porque nos ha llevado un trabajo enorme. Nos hemos dirigido a un universo de 50.000 historiadores en los 5 continentes, en todo el mundo. No nos asombra, no os asombrará si os digo que hemos conseguido 605 exactamente respuestas. Era una encuesta sobre metodología, historiografía, teoría de la historia, relación historia-sociedad, muy difícil, yo lo entiendo, que a algunos les llevó y nos confesaban pues días completarla. Fue un esfuerzo generoso, no entra en el currículum, no fue remunerado y recibimos el gusto de, con gusto, tantísimas respuestas a los dos lados del Atlántico y en desde todos los continentes. Dicen los colegas especialistas en estadística social que más de 100 datos son suficientes para calcular porcentajes gráficos. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Los resultados de esta encuesta están en la página web de nuestra red académica internacional, Historia Debate, www, si queréis
para los más anglófonos, www.h-debate.com. El perfil mayoritario de los que voluntariamente, que eso era lo que pretendíamos, contestaron de una manera altruista a esta encuesta, pues son colegas entre 30 y 40 años, hace 5 años, ahora ya, claro, entre 35 y 45, de estatus académico, profesores titulares, lo que es en España profesor titular. Diríamos, si me lo permite, y no le he pedido permiso por si me decía que no, que se corresponde con el perfil del director del área de historia de la Universidad Andina, Guillermo Bustos, ¿no? Ya sé que no le va a gustar que diga esto, pero en una larga conversación ayer me apareció el historiador medio que representa esta franja internacional que se reflejó en nuestra encuesta hace 5 años. Serio e interesado por la innovación, por la reflexión, por las relaciones internacionales. La gran mayoría de las respuestas que hemos recibido, insisto, en un número elevado de países, vinieron de España, Argentina, México, Estados Unidos de América, Francia, por este orden. Los que hicimos y contestamos a esta encuesta pensamos que la ubicación ideológica de los historiadores tiene que ver con la historia que escribimos. A veces no mucho, la verdad, pero en todo caso es un dato a tener en cuenta. Pedíamos una autoubicación de los colegas desde el punto de vista ideológico, 0 la extrema izquierda, 10 la extrema derecha, y no nos ha sorprendido el resultado, un resultado de lo que llamamos centro izquierda en Europa, entre un 2 y un 4 en el baremo que nosotros proponíamos, ¿no? El primer bloque de preguntas era sobre el concepto de la historia que tiene la comunidad internacional de historiadores a fin del siglo XX. Ofrecíamos varias posibilidades, es un sistema de cruces, se podía poner la cruz en más de una respuesta, y naturalmente la primera que poníamos a votación, entre comillas, era la de Leopoldo von Ranke, finales del siglo XIX, los orígenes de la profesionalización de nuestra disciplina. La historia es conocer el pasado tal como fue. Un 43% de los colegas que respondieron a la encuesta contestaron bastante mucho. Ofrecíamos las posibilidades de nada, poco, bastante mucho. Bueno, es un porcentaje interesante, ¿no? Claro, los que participamos del pensamiento en los años 60, 70, 80, pues pensábamos, y yo creo con bastante razón, que correspondía a cierta ingenuidad objetivista a este planteamiento, que ha sido tan útil para los orígenes de nuestra disciplina como una disciplina académica, y que no solo era inútil, sino que incluso hoy lo vemos así, pernicioso, pensar que el historiador es neutral al enfrentarse a un hecho histórico, ante unas fuentes, un simple notario, ¿no? Ranke tenía la conciencia de que eso era una pretensión, pero él mismo no la cumplió, ¿no? Fue un hombre mucho más complejo que eso, ¿verdad? El más divulgado, el que hemos conocido, el que hemos aprendido cuando estudiamos en las universidades respectivas, que es la historia, que es el concepto de la historia, decía esto. Hoy, yo personalmente, en esto pienso que el positivismo ha hecho un aporte irreversible, pero hoy pensamos ya que es un aporte excesivamente simple para la complejidad del trabajo del historiador. Y algunos piensan que es un mito cientifista, ¿no? Yo no lo asumiría con toda totalidad, pero desde luego porque fue útil en su momento para separar la historia de la ficción, y porque hoy todavía algunos lo emplean para defenderse de la iniciativa posmoderna que tiene su origen en la crítica literaria y particularmente en la Academia Norteamericana, que nos dice que la historia debe volver al seno de la literatura. Bien, como segunda definición que proponíamos era la de Marc Bloch en los años 40, que está, pues todos lo conocemos, ¿no?, de nuestros tiempos de estudiantes de historia, que está en el libro Apología por la Historia, que se tradujo por parte del Fondo de Cultura Económica como Introducción a la Historia. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Claro, del 43% pasamos aquí, en este caso, al 66%.
Nosotros, el equipo que preparó la encuesta y las preguntas, ampliamos la definición de Marbloch a la siguiente: la historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y en el medio ambiente. Y logramos la satisfacción de que el 74% de los colegas que respondieron a la encuesta apoyaron, en fin, con cierto entusiasmo, esta definición actualizada del fundador de los anales, de uno de los fundadores de los anales, ¿no? Lo cual nos dio, como dicen los colegas mexicanos, mucho gusto. Pero no del todo. Ahora diré, efectivamente es un concepto emergente, responde a una voluntad de actualizar lo que entendemos por nuestra disciplina, de tener en cuenta los últimos movimientos sociales. No nos hace olvidar que nosotros incluimos el hecho social por la influencia de los movimientos obreros de principios del siglo XX, digo nosotros, los que nos precedieron, los que fundaron Passant Present, los que fundaron los anales. Y por lo tanto, pues nos da una enorme satisfacción saber que hay una franja internacional de historiadores emergente, dinámica, influyente, joven, que tiene todavía pues entre 25 o 30 años de vida académica por delante. Yo en ese momento me di cuenta que cuando hicimos el primer borrador del manifiesto historiográfico de Historia Debate, del cual aquí, del equipo inicial, el internacional de 24 historiadores, hay dos personas más, dos colegas más, Juan Paz y Miño, de la Universidad Católica, y Miguel Somoza, de la Universidad Nacional de Educación de la UNED de Madrid, y anteriormente la Universidad de Luján. En aquel momento, ellos, no sé si lo recordarán, seguro, yo no introduje el paradigma feminista y el paradigma ecologista en la definición de la historia que asumíamos como grupo internacional, lo que llamamos Historia de Debate, que en aquel momento, el año 2001, pues no era lo que es hoy ahora. Y ahora estoy un poco arrepentido, porque sí había un consenso, a veces somos como un poco pesimistas, sí había un consenso para esa actualización de la historia como ciencia. Otra cosa es que ese consenso se transforme en algo práctico. Otra cosa es que a la hora de estudiar cualquier hecho histórico y en cualquier especialidad, por ejemplo, en la historia de la educación, yo soy medievalista, o en la historia medieval, pues los mismos que aceptamos esa ampliación de la definición de Marbloch, pues tengamos en cuenta la óptica de género y la óptica ecologista. Ahí creo que fallamos más, pero no es poco que exista un consenso teórico. Ya veremos si somos capaces de llevarlo a la práctica, ¿no? Claro, en esta ampliación que nosotros proponíamos, y con un éxito notable, en una parte creo que muy dinámica de la comunidad internacional de historiadores, no supone una simple ampliación, digamos, cuantitativa, de añadir palabras a una definición, sino un salto de calidad. Todos sabemos, y lo doy por hecho ya, que todos sabemos que tanto el materialismo histórico como la escuela de anales, en este caso estoy citando sobre todo a Marbloch, ellos eran muy críticos con la historia que heredaron del siglo XIX, donde los únicos protagonistas eran grandes hombres, los grandes hombres además, grandes figuras de la historia. Y él decía, no, nuestro objeto de investigación tiene que ser los hombres en plural, el hombre anónimo, ¿no? El hombre social, ¿verdad? Y se introduce ahí el paradigma social, por eso aparece en esa definición hombre en plural. Nosotros decimos hombres y mujeres, claro, eso no estaba en la definición original, pero se lo podemos pedir a Bloch en el año aproximadamente, él fue fusilado por los alemanes como miembro activo de la resistencia en el año 44, se redactó en el año 43, 42 aproximadamente, pues no. Marbloch era muy crítico con la idolatría de las fuentes, ¿no? Y nosotros debemos seguir su legado, no congelando la definición de la historia que él nos dio hace 60 años, sino ampliándola, teniendo en cuenta las nuevas realidades sociales, en este caso a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, y no transformar su obra pues en unas fuentes historiográficas, en este caso, que debemos idolatrar. Eso es
la mejor manera de defender su obra en el siglo nuevo en el que estamos. Y a hombres y mujeres en el tiempo, claro, yo no cambiaría. Evidentemente, la autoridad de la República del Ecuador, su máxima casi autoridad, el presidente de la República, que nos ha hecho una exposición, digamos, magnífica de cultura y de filosofía, pues explicaba que estamos temporalizados, somos, que la historia, por lo tanto, interesa a todo el mundo. La historia es del cambio, ¿qué otra cosa puede ser? Pero hoy hay una novedad importante. En las actas, creo que el segundo Congreso de Historia, Debate y Aportaciones, que resumen algo que está por ahí, entre historiadores que hacen teoría, entre filósofos, y es que hoy el concepto del tiempo es un continuum, y ya no es como el 19, incluso en la época de las nuevas historias, que decíamos que la función nuestra es estudiar el pasado nada más, porque también el presente cada vez más entra dentro del campo de los historiadores, incluso el futuro, no como futurólogos, sino porque nuestros conciudadanos buscan futuros alternativos, y la función social de la historia es también ayudar desde el pasado a que encuentren los mejores futuros alternativos. De ahí que en Historia Debate hablamos de historia inmediata, otros historia del presente, historia actual. Eso hubiera sido impensable en el tiempo de Marc Bloch y de los inicios de los anales, incluso de los anales en todas sus diferentes etapas, ¿no? A la hora de ponerle títulos y subtítulos al manuscrito inacabado de Apología por la Historia, lo que se tradujo como Introducción a la Historia de Marc Bloch, Lucien Febvre, su compañero infatigable a la hora de generar la escuela de los anales, decía: comprender el pasado por el presente, comprender el presente por el pasado, pero no decía que el presente tenía que ser también objeto de estudio por parte de los historiadores, que es lo que decimos los partidarios de la historia inmediata. Marc Bloch dejó un libro que casi no aparece en sus bibliografías, un opúsculo no muy grande, que se llama L'étrange défaite, ¿no? La extraña derrota, ¿no? Y fue su testimonio, él como oficial del ejército francés, pero inseparable de su condición de historiador, sobre pues la ocupación de Francia por las fuerzas, por Alemania, ¿no? Por la Alemania nazi, ¿verdad? Eso se editó en 1946 y creo que no se volvió a reeditar hasta los años 90 en francés. Él lo consideró un testimonio, nosotros hoy deberíamos considerarlo como una investigación o un análisis de historia inmediata, un historiador que analiza su experiencia vivida. Yo mantendría la definición que la historia es la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo, pero a sabiendas de que el tiempo hoy tiene unas dimensiones distintas, más amplias, ¿no? Y en el medio ambiente, aquí hay, si acaso, más confrontación con la definición que le damos de Marc Bloch, que la he elegido y no he buscado una bibliografía más erudita, más especializada, porque sé que es una obra que ha tenido una enorme influencia en nuestra formación y que la tiene todavía hoy en día. En eso fue muy beligerante. Marc Bloch dijo que la historia no es la ciencia del pasado, simplemente. Definición que la hemos ofrecido en la encuesta esta sobre el estado de la historia y todavía recibió un 41% de apoyos por parte de los colegas que cubrieron esa encuesta. Decía que no es la ciencia del pasado, que a nosotros no nos interesa la historia de las erupciones volcánicas, que nuestro objeto son los hombres, la historia humana. Naturalmente valoramos el sentido humanista que tenía esa historia dedicada no solo al hombre y a los hombres como objeto, sino el sentido en cuanto a valores humanistas que perseguían o que debían perseguir el trabajo del historiador. Pero sabemos que no es así. El Katrina ha demostrado que un huracán puede ser un agente histórico activo, ¿no? Moviendo a la sociedad civil y a la sociedad política en una dirección u otra. Y eso nos lo ha enseñado el paradigma ecologista. No se puede separar la historia humana de la historia del medio. Forma un sistema. Probablemente no todos los temas que podemos estudiar pues pueden necesitar un enfoque de ecológico.
nos pueden exigir relacionarlo con la propia evolución temporal de la naturaleza, pero en muchos casos sí. Eso nos obliga a revisitar la historia y a buscar con nuevas investigaciones, nuevas conclusiones, porque es muy revolucionario lo que nosotros estamos proponiendo y lo que era aceptado. No sé si todos se han dado cuenta de lo que implica a la hora, con ese 74% muy mayoritario que aprobaba la definición ampliada que nosotros proponíamos. Y es porque ampliamos el sujeto de la historia. La naturaleza pasa a ser un sujeto activo, no consciente, claro, por favor, pero un sujeto activo. Yo y algún gallego más que está por aquí recordamos que cuando la catástrofe del Prestige, nuestros pescadores y nuestros mariscadores estaban esperando el paso siguiente del mar para ver si llegaba pues el chapapote que le decíamos, que había dejado este barco Prestige con su desastre en nuestras costas, que fueron inundadas con una enorme pérdida naturalmente económica y una gran desgracia natural. Era un elemento activo, y ese elemento activo actúa pues en la historia a través de la mediación social. En este caso del Prestige, pues los cientos de miles de manifestantes que al día siguiente pedían a las autoridades pues responsabilidad por la falta de prevención y la deficiente información y demás responsabilidades para enfrentarse a una catástrofe parecida. Igual cambia el planteamiento de la interdisciplinaridad de la historia, porque la enfocamos normalmente hacia las ciencias sociales, pero hay que enfocarlas para determinados temas de investigación también con las ciencias de la naturaleza. Yo con todo, no sé si os habéis dado cuenta de una cosa, que en todas las definiciones falta algo. Decimos ciencia del pasado, ciencia de los hombres, ciencia de los hombres y de las mujeres, y no os habéis dado cuenta de lo que falta. Faltamos nosotros, faltan los historiadores. El historiador no está en la definición de la historia. Bueno, perdón, yo digo historiador en singular y en masculino, pues por comodidad. Claro, me refiero al historiador en plural. No solo lo digo por la cuestión de género, ¿no? Y para hablar políticamente correctamente, ¿no? Pero lo digo también porque lo que realmente cuenta en la producción de conocimiento histórico, lo sabemos bien, es el historiador colectivo, la comunidad de especialistas. Ahí es donde realmente nosotros tenemos que adquirir conciencia en el siglo que comienza de que hay que cambiar la definición de la historia para introducirnos a nosotros mismos, equiparando la importancia de las fuentes con la importancia de los que extraemos datos de las fuentes, y hacemos el grueso del trabajo. Guadalupe Soasti sabe que a mí me gusta decir eso de la tierra para quien la trabaja, que es un lema de los anarquistas andaluces de principios de siglo, ¿verdad? Pues la historia para quien la trabaja también. Yo no digo que la fuente no sea importante, claro que la historia no se hace sin documentos, pero hay un historiador polaco, ya fallecido, Jerzy Topolski, que nos legó una obra monumental, Metodología de la Historia, a finales de los años 70, e hizo algo que yo no conozco nadie que lo hubiera hecho tan bien, y es analizar de todas las operaciones de un trabajo histórico de investigación, desde la elección del tema hasta las conclusiones, qué conocimiento está basado en fuentes, decía él, y qué conocimiento está no basado en fuentes. Claro, la mayoría era aportación nuestra, era el conocimiento no basado en fuentes. Obviamente, sois conscientes que eso choca con la formación que hemos recibido. Choca con la formación que hemos recibido. Y él no llevó hasta sus últimas consecuencias esa conclusión empírica de cómo se produce el conocimiento historiográfico, cómo estudiamos y hasta qué punto eso depende de nosotros. Quizá a veces es mucho más cómodo, sobre todo cara a la opinión pública que nos concede poderes taumatúrgicos, porque empleando el método científico solo nosotros tenemos capacidad para conocer el pasado, para transmitirlo, para divulgarlo y para educar a nuestros ciudadanos con todo eso. Pero eso está basado en algo que no de una manera consciente no es total. Y Topolski se aproximó, pero no nos propuso una nueva definición de historia. Algo sospechoso que explica el déficit del que vengo de hablar en las definiciones de historia que manejamos, incluso la que proponíamos nosotros, es que la palabra ciencia nunca cambia. Cambia todo menos la palabra ciencia. Claro, alguno diría, claro, pues que no, la ciencia no necesita adjetivos, porque ciencia solo hay una.
la ciencia positivista, la que nos legó la historiografía positivista, que fue la primera revolución científica de nuestra disciplina. Yo pienso, como tantos otros, que la segunda revolución científica de nuestra disciplina fue la promovida por la Escuela de Análisis y el Materialismo Histórico a mediados del siglo pasado. Y claro, ahora nos enfrentamos con el tema que a lo largo del siglo XX las vanguardias historiográficas en las que nos hemos formado y que parecía que nos daban la respuesta a todo, lo único que han hecho es ampliar el sujeto de nuestra investigación, pero no han sido capaces de incluir en su conjunto al historiador, que ha seguido siendo de una manera subyacente, de una manera inconsciente, el notario que se enfrentaba ante la historia, extraía los datos de las fuentes y no contaminaba el proceso de investigación ni las fuentes, más que con su tecnología de aceleración totalmente sorprendente, totalmente imprevista. No sabemos lo que nos vamos a encontrar al sobrepasar la siguiente esquina. Vivimos la sociedad de la información, vivimos una globalización diversa. A veces pensamos críticamente que la globalización es solo las transnacionales, la globalización neoliberal es también la sociedad de la información, la globalización informática que ha democratizado los intercambios, también los intercambios académicos, y es la globalización de los valores. A mí me ha dado un enorme gusto ver en el folleto que tenéis todos, en esta cartera, sea café, sea negra, que nos han repartido, pues un folleto de la universidad donde aparece Baltasar Garzón, ¿no? Que es uno de los orgullos que tenemos los españoles, ¿verdad?, en este momento, porque representa algo absolutamente nuevo, la globalización de los valores éticos, los valores de la justicia, cuando él consiguió y naturalmente planteó desde España el que se enjuiciara a Pinochet. Por lo tanto, en esta nueva sociedad ya aseguro que un nuevo paradigma, un nuevo consenso tiene que ser digital. Historia de Debate es un ejemplo de eso. Se pueden formar comunidades nuevas académicas de una enorme potencia y en tiempo real estar en contacto, como en nuestro caso 6.000 historiadores de todo el mundo en tiempo real a través de nuestros debates, de nuestras informaciones, y difundiendo también naturalmente dentro de unos días este propio acto. Por lo tanto, el nuevo paradigma tiene que ser digital, no podemos prescindir de internet y hay que aprovecharlo a fondo, y tiene que ser global. La disciplina se ha fragmentado mucho, pero la técnica está creando las condiciones para reunificarla, y una de ellas es que internet favorece que estemos más en contacto entre sí y que pues seamos capaces de reconstruir ese historiador colectivo, esa comunidad académica de especialistas, ¿no? Siempre en la idea de buscar una nueva primavera para la historia que se escribe, que depende de que los agentes históricos, espero con nuestra pequeña ayuda, logren una nueva primavera para sus vidas, ¿no? En este sentido, nosotros hemos detectado pues un retorno del sujeto social que parecía desaparecido después de la caída del muro de Berlín. Tenemos una línea de debate que se llama Historia Inmediata y estamos siguiendo, ya os diré cómo comenzó, porque tiene que ver con el Ecuador. Estamos siguiendo los acontecimientos relevantes que suceden y que pueden interesar para nuestros debates metodológicos, historiográficos, teóricos sobre la historia. Y algunos pensamos que el 1 de enero de 1994 en Chiapas nacía algo nuevo, que había un punto de inflexión, porque había indígenas en un país, en un lugar recóndito de un país de América Latina, que pretendían de nuevo empezar a transformar el mundo a pesar de todos los fracasos. Eso a algunos nos impresionó mucho. Se confirmó en 1999 en Seattle, cuando nació un movimiento social global que tuvo su continuidad en los foros de Porto Alegre, en el Brasil, que en un tiempo récord tuvieron la atención de los medios de comunicación al mismo nivel que el foro de Davos, ¿no? Y después, en los últimos años, y ahí es donde la historia de España y la historia de Ecuador pues son bastantes paralelas, a partir del año 2000, estamos viviendo este retorno de la gente que quiere hacer historia de su país, y más allá del voto cada cierto tiempo, lo estamos viviendo a nivel, digamos, nacional. Decía que Historia de Debate lanzó una lista de información donde
se decía, donde aprovechamos un mensaje de un profesor que está aquí presente, Juan Pacimiño, de la Universidad Católica, sobre la ocupación del Parlamento por parte del movimiento indígena con el apoyo de algunos militares, entre ellos Lucio Gutiérrez, en la época del presidente Mahau. A partir de ahí iniciamos todo un proceso y nos acostumbramos a ver lo que pasa cada día en el mundo en cuanto a acontecimientos sociales novedosos. Inmediatamente, dos o tres años después, lo vivimos en España. Y eso estoy, con esto reduzco y termino de verdad. Y es que ahora resulta que así como la ciencia de la historia tiene que cambiar de contenido, recuperar los sujetos colectivos sin abandonar los sujetos individuales, el concepto de democracia está cambiando de contenido también, y eso es la aportación que podemos dar desde ese observatorio historiográfico que es Historia de Debate sobre los acontecimientos actuales, ¿no? Y eso lo estamos viviendo en España, se está viviendo en el Ecuador, donde movilizaciones que empezaron siendo de decenas de miles, pasaron a ser centenares de miles y de millones, etcétera, se encadenaron con un atentado terrorista y nuevas manifestaciones masivas, produjeron un cambio de gobierno. Hoy la democracia es representativa y es directa al mismo tiempo, y eso es lo que en España el nuevo gobierno ha asimilado. Las primeras palabras del presidente Zapatero fueron diciendo: nosotros vamos a gobernar no para la gente, sino con la gente. Y eso lo hemos aprendido a través de nuestros esfuerzos por analizar el presente como un objeto histórico, y ojalá sirva de ayuda para que los agentes históricos, en este caso en Ecuador y en España, logremos un futuro mejor. Para este nuevo paradigma, las condiciones se están creando, las estamos creando, depende de nosotros, contamos con vosotros, con los resultados del seguro exitoso congreso que estamos iniciando hoy, también para reconstruir el consenso y el paradigma historiográfico más allá de vuestra especialidad. Sabemos muy bien que los especialistas en historia de la educación, lo conocemos en Historia de Debate, les interesa su especialidad y además el presente y el futuro de la historia. Nada más y gracias mil.